Bueno, un saludo para toda la audiencia de Diario La Nube. Nos encontramos aquí en la Feria del Libro Pereira Expo Futuro con Adalberto Agudelo, aficionado de la escritura. Adalberto, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, aquí gozándome la feria. Yo siempre he dicho que las ferias son interesantes porque uno viene a encontrarse con la familia de los escritores, de los lectores, de los locos. Ok, bueno, la primera pregunta que quisiéramos quizá conocer es ¿cuál es esa diferencia entre un aficionado de la escritura y un escritor? Pues el escritor me parece a mí que ya se vuelve muy profesional. A ver, en la historia de la literatura de las regiones, el escritor no es el que escribe libros, sino el que escribe artículos de diario, el columnista de los periódicos. Y luego viene con el apogeo de las editoriales, el escritor se convierte en un profesional de la escritura. Yo soy apenas un aficionado que escribe. Bueno, y cuéntenos acerca de una de sus obras. Pues a ver, yo como ven, yo ya estoy en la edad del plomo. Yo voy a cumplir 77 años, escribo desde los 10, 11 años. Tengo 43 intentos de libros, de publicaciones. Me he ganado algunos premios en novela, en cuento, en poesía, en ensayo también. Pero sigo siendo un aficionado, es decir, yo no he llegado todavía al nivel de profesionalización del escritor, en el sentido de que un escritor debe vivir de lo que escribe. Entiendo, entiendo. ¿Y usted podría mencionar una de esas novelas en las que tuvo premio? Pues hay varias. Toque de queda, De rumba corrida, Pelota de trapo, una novela del fútbol. Este año me acabo de ganar el premio de novela aniversario Ciudad de Pereira con una novela de vaqueros que se llama Little Beach. Y muchas más. ¿Alguna en la que quisiera profundizar? Yo creo que la obra más importante mía se llama Toque de Queda. Toque de Queda es una novela que relata o retrata más bien manifestaciones de 1976 en Manizales, unas manifestaciones en las que se unieron padres de familia, obreros, estudiantes, maestros, y que es vigente. Si yo me pongo a mirar la novela hoy y veo lo que está pasando en Chile, en China, o veo lo que está pasando esta semana en Bogotá, la obra sigue vigente, es exactamente igual. Bueno, qué bueno es escuchar todas estas palabras. Ya escucharon ustedes a Adalberto Agudelo, un aficionado de la escritura, quien ha sido premiado por sus obras. Lleva escribiendo unos años considerables. Alberto, ¿algún último mensaje para la comunidad? ¿Qué le recomienda usted a esas personas que están dando sus primeros pasos en la escritura? La recomendación es que hay que primero, leer mucho. Uno es la suma de todo lo que lee. Segundo, rasgar mucho, votar mucho. Y tercero, estar pendiente del mundo. La literatura es la vida. Pero quiero rematar con esta cuña comercial. Si quieren conocer Pelota de Trapo o Toque de Queda, que es, en mi opinión, mi gran obra, que la consigan con Casa de Libros, que ahí está a disposición. Bueno, ya escucharon ustedes, esta gran obra la pueden conseguir en Casa de Libros.
Una vez más, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Hasta pronto.